Para estos momentos, los participantes del Rally Emprendedor han entregado una carta en la que han presentado su emprendimiento, justificando por qué es rentable, atractivo e innovador. Conoceremos a algunos de los emprendedores, quienes tuvieron entrevistas con el jurado donde se definieron a los mejores 20 emprendimientos que serán trabajados durante el resto del rally. Los demás serán descartados. Se formará un equipo por cada emprendimiento ganador. Los equipos trabajan en la elaboración del plan de negocio de su emprendimiento, el cual será presentado ante el Comité de Asesores Profesionales, expertos que no solo destacan por su formación académica, sino por sus propias historias de éxito en el área comercial y financiera. Los expertos son especialistas que brindan asesorías en modelos de negocios, finanzas, marketing, ventas, entre otros temas especializados, buscando el mejor desempeño de sus emprendimientos. Tras evaluarlos, se emitirá una calificación final. Tendremos un ranking de los mejores proyectos con base en estas calificaciones. Los que queden en la cima de este ranking avanzarán a la fase final del Rally Emprendedor. Para mi idea de negocio, yo que cambié mi proyecto así abruptamente, se queda con mi idea de, está con mi idea de negocio, pues yo tengo la expectativa que me dé este rally de emprendedor, me dé un poco más de claridad hacia dónde puedo llegar, cuál es mi situación actual respecto a mi emprendimiento y qué tan grande se puede desarrollar el proyecto. Yo creo que es algo muy bueno porque también tenemos como la tensión de competencia entre todos nosotros, bueno, entre todos los compañeros, y entonces también eso siento que nos va a meter cierta presión para dar un mayor esfuerzo y de tener mejores resultados. Con este rally pueda obtener las herramientas necesarias para que esta idea de negocio que tengo pueda ya afinar todos los detalles que le faltan para ya hacerlo una realidad. Pues la verdad se ve que es una actividad muy, muy, muy creativa, que da mucho desear. Me siento yo que es como que me va a ayudar mucho a mi futuro y a cómo diagnosticar mucho las cosas que vayan a haber en mi empresa o incluso en la de mis compañeros. Nos dijeron que íbamos a estar en equipo, entonces prácticamente el apoyarnos los unos a los otros en ello y ver cada detalle de nuestro plan de negocio. La verdad, al principio sí estaba muy emocionada y me sigue gustando la idea del rally. Me sigue gustando como lo que se planea con esto. Al final, creo que como por ser los primeros, se tienen que aprender de alguna manera. Yo creo que esto puede ser algo muy padre y muy valioso. Pues mira, te puedo decir que mucho el trabajo en equipo. Obviamente, sabemos que saliendo de la universidad vamos a estar solos, pero en el ámbito laboral vas a trabajar con alguien que incluso no te cae. Entonces, en ese aspecto, lo que se me queda mucho es de saber trabajar en equipo, olvidar las cosas personales y ayudarte y ayudar a esa persona a crecer o a las personas. Y prácticamente que la comunicación es muy importante para cualquier aspecto, siempre viendo el crecimiento, como lo digo. En general, no sé específicamente qué esperar, porque son demasiados puntos los que vamos a ver. Pero podría decir que, como primera impresión, estoy muy emocionado, ya que al ser tantos temas los que vamos a ver, obviamente va a ser muy laborioso y un poco quizá estresante, tal vez, este rally. Nos puede ayudar mucho, nos puede enriquecer demasiado también para crear estrategias, afinar detalles para algunos que no tienen emprendimiento o, como en mi caso, que ya lo tenemos, para hacer estas estrategias o movimientos que nos puedan ayudar a cumplir nuestras metas a corto y largo plazo. La verdad, esta experiencia del rally siento que va a estar muy padre, porque justo yo todavía estoy en idea de negocio, ¿no? Y ya quiero ponerle más estructura para ya poder ofrecerlo a inversionistas, ¿no? Y al final es para eso lo que sirve el plan de negocio.
y siento que está muy padre esta actividad, que nos van a poner diferentes asesores para ir perfeccionando todas las áreas. Entonces, al final me emociona mucho esto y siento que va a ser un gran proyecto. Lo que espero para mi empresa en este rally, pues no puedo decir exactamente qué es lo que espero del rally de cuestión de mi empresa, porque puedo decir que la información es en general, no se van a identificar con una sola tipo de rama industrial, pero sí toda la información que venga adelante para la ayuda de mi empresa va a ser muy importante para su crecimiento y para que esta nazca. Bueno, pues mi expectativa para el rally es realmente poder abarcar temas que no domino, la verdad, no tengo mucha experiencia en ellas. Además de que poder, pues, tener la oportunidad de hacer mi plan de negocios detalladamente, poder abarcar, pues, más a fondo áreas que quizás yo en ese momento doy por alto, ¿no? Como es, pues, los procesos de una hamburguesa, porque, o sea, yo, por la idea que tengo, sé hacerlo, ¿no? Pero no sé quizás cómo plasmarlo para que futuros colaboradores sepan hacerlo de la misma forma que yo. Entonces, realmente espero que me ayude a profundizar en todas estas áreas que necesita, pues, un plan de negocios, marketing, contabilidad, legal, para poder fortalecer muchísimo más a Tableta Burger.